Logroso, a... Logró su objetivo, Camacho. Camacho tiene tiempo, no se hablaba de él, y ya tiene una semana hablándose de Camacho. Paso con mi compañera José. Lo que Fín, yo lamento Campañano. que la pela no haya sido con Chancleta Samurai. Adelante. Señores, buenos días. Buenos días a mis, <ríe> <ríe> <risa> <risa> mis compañeros. El presidente Luis Abinader en los próximos días estará visitando Santo Domingo Este, específicamente el sector in vivienda en vivienda Santo Domingo históricamente ha sido un baluarte del perredeísmo. <laughs> iniciado por Jorge Blanco, asignado, seguido por Danilo Medina, por Leonel Fernández. Hipólito construyó gran parte de las unidades habitacionales, pero quedaron un sinnúmero de unidades sin terminar, pero que ya tenían títulos, ya se había cobrado un inicial y ya tenían una persona asignada. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el gobierno de Danilo Medina... Y el anterior gestor de lo que era el INVI, que ahora es el Ministerio de la Vivienda, pues cogió, reconstruyó par de edificios de eso y se lo vendió a políticos, se lo asignó a políticos. Entre ellos, apartamentos de periodistas, familiares de periodistas, que, señores, ustedes no se imaginan cómo buscaron un inicial para darlo en aquel entonces, para que estos... Enjundiosos, ladrones, se adjudicaran ya lo que era propiedad de otro. Le toca ahora atención al director o al ministro de la Vivienda, que yo en lo personal no lo conozco, pero sé que escucha la Z101, y a Ney, el subdirector. No ha habido forma de que las diligencias. Que hemos hecho periodistas y camarógrafos para que se le devuelva lo que se le hurtó, lo que se les robó por la gestión pasada, para que ustedes busquen la manera de responder. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader hable de seguridad jurídica en este momento y que lo haga ante el cuestionamiento y la preocupación de cientos y cientos de dominicanos que, de la misma forma, tuvieron propiedades, pagaron iniciales. Y simple y llanamente a los de la oposición les gustó, se lo adjudicaron y hoy esos nada más se han quedado con los papeles y con el primer pago. Vuelvo y le digo al ministro de la Vivienda, que es el caso que me ocupa en este momento, y al Ay. presidente Luis Abinader y a Ney, que tiene una gestión por hacer para periodistas y camarógrafos que le fueron quitados Ney no escucha. los títulos, que se lo fueron quitados, presidente. Oiga, se lo quitaron después de haber pagado un inicial y después de mantenerse más de 12 años, más de 12 años, más de 12 años, esperando a que se terminara su hogar. Gente que murió, esperando a que terminaran, viudas hoy en día, esperando a que terminaran ese apartamentico para que se lo dieran. Y estos vulgares ladrones que se los robaron de la anterior gestión, hoy yo sé que no es responsabilidad suya porque no fue en su gestión, sí, pero es responsabilidad suya responder a esos que ya tienen un derecho adquirido porque pagaron inicial. Entonces, yo desde aquí abogo porque el presidente de la República haga justicia con las viudas, con los camarógrafos. Con los periodistas y con la gente, que es común, que no puede utilizar estos micrófonos para que se le devuelva lo que le robaron sarta de ladrones. Llévatelo, Marianita.